Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Esto es Anto Parfums y en el vídeo de hoy traemos el unboxing y primeras impresiones de la nueva fragancia de Kilian, Born to be Unforgettable. Vamos a ver qué nos propone. Comenzamos. Bueno, pues vamos con otro unboxing y primeras impresiones de otra compra ciegas, eso que no se debe hacer, pero bueno, todos hacemos, es casi ya pues nuestro deporte de riesgo. Y en este caso de otra fragancia de Kilian, que por cierto es la segunda que se incorpora a la colección después de Smoking Hot. Una fragancia recién lanzada al mercado, muchos de vosotros me bombardeasteis cuando, bueno, cuando se anunció el lanzamiento. Anto, la nueva de Kilian, ojo que está Morías detrás, a ver si la puedes probar. Y bueno, como me caliento más rápido que Vinicius jugando fuera de casa, pues aquí está. Vamos a abrirla, como veis está totalmente precintada. Esto de aquí que sepáis que lo hago porque, bueno, luego saldrán muchas a la venta para que veáis cómo vienen los precintos y tal. Y bueno, mientras la abrimos os voy leyendo los datos, que los tengo aquí apuntados. Fragancia lanzada este año 2024, como os decía, una nueva fragancia de la colección de Fresh, que a su vez es una reedición de una fragancia de 2018 que se llama Bad Boys Are No Good. Bueno, otra fragancia de Kilian, los nombrecitos. Bueno, ya sabéis que Kilian se caracteriza por varias cosas. Primero, por ponerle unos nombrecitos un tanto redundantes a las fragancias. Y segundo, por no terminar de fichar nunca por el Real Madrid. Perdón por el chiste. Bueno, aquí la tenemos, ahora os enseñaré el frasquito. Perfumista Alberto Morillas y Born to be Unforgettable se describe con una actitud fresca y segura e imposible de olvidar. Yo estas descripciones, pues, en fin. Es como si te digo, es una fragancia intrigante que desafía los límites de la erudición y de la seducción y que aporta a quien osa atomizarla un aire de, yo qué sé, de misterio. Pues eso, es que te vale para cualquier fragancia y aparte, eso y nada, es lo mismo. Bueno, la caja sin el plástico es esta, la verdad es que bastante bonita, pero bueno, también bastante normalita. Por aquí tenemos los ingredientes, el nombre de la fragancia por aquí arriba. Por aquí abajo tenemos el batch code, voy a ponerlo aquí al derecho. Y por arriba el logo de Kilian, a ver si decide esto enfocar, en dorado. Vamos a abrirla y os enseño el frasquito. Bueno, por aquí viene también la solapa de color negro y el frasquito que aquí lo tenéis. Pues la verdad es que bastante bonito. Esto de aquí es una pegatina que viene como en tela y el logo de Kilian pues no viene grabado, pero sí que viene, bueno, con una textura así como rugosa. Por aquí abajo también tenemos un poquito más de información, batch code que sí que está grabado, sí, efectivamente está grabado y bueno, por detrás no tiene nada, bueno sí, una huella. Este sería el tapón con la K de Kilian y bueno, si escucháis ruido es que acaba de empezar a llover. Eso lo cuento porque aquí en Murcia es novedad y nos hace bastante ilusión. Vamos a atomizarla enseguida, vamos con la pirámide olfativa. Tenemos como notas de salida lima y Coca-Cola, como notas de corazón tenemos nuez moscada y canela. Y las notas de fondo son cedro y vainilla. Vamos allá, vamos a estrenarla y así os enseño también cómo funciona el atomizador. Que por cierto también tiene la K grabada. Atomizador en dorado, bueno, de donde sale el líquido es de color negro. Y vamos a ver qué tal. Bueno, un atomizador normalito. Es curioso porque de primeras es una fragancia que se ve muy limpia. Sí que es cierto que tenemos la lima, esa parte cítrica, verde, punzante, fresca. Va saliendo un poquito más, se nota un poquito más como no tanto el jugo de la lima, sino la parte de la corteza. Es una fragancia que tira un poquito más hacia lo fresco, limpio, verde, que hacia lo cítrico, punzante, tipo Malibu Parting the Bay, por ejemplo. Es una lima un poquito más, no sé, no la veo tan... A ver si me sale la palabra... Me salen chistes malos, pero no me sale la palabra. Estridente, que ya me ha venido. La salida es muy rica, es una fragancia que huele muy bien, muy fresca, tiene una partecita como especiada. Creo recordar que declaraban nuez moscada y canela. Lo cierto es que no noto ni la nuez moscada ni la canela, así que se nota como una parte, pues eso, cálida, especiada, reforzando un poquito esa parte de la lima. Y la Coca-Cola, pues de momento... Ah, llevamos, no sé, 30-40 segundos, pero de momento no ha aparecido. Es lima y una parte de especias. Ahora sí que se va notando un poquito más, pero no te va a oler, por lo menos a mí en mi piel, a un refresco de cola, ¿no? Te va a oler más bien como a una golosina de Coca-Cola, porque es un poquito más dulce, es un poquito más como...
diría azucarada. Sí, te va a oler un poquito a esas golosinas que tienen una parte verde, que es un poquito la parte pues, de lima, de limón, como queramos verlo. Y la parte de... Bueno, voy a dejar una foto por aquí para que lo veáis, que seguro que hemos comido todo de estas de pequeños. Pues tenemos la parte superior, que es la parte verde, lima, cítrica, etcétera. Y luego la parte de abajo, que es pues esa Coca-Cola un poquito más dulce. No logro notar tampoco de primera muchísimo más. Es una fragancia cítrica, fresca, con ese puntito original de la Coca-Cola. Tiene un fondito dulce, tiene un aire... Vuelvo a repetirlo, como limpio. Es una fragancia que yo, viendo las notas, esperaba pues algo muchísimo más informal, una fragancia muchísimo más divertida, pero ya os digo, ese puntito limpio que tenía al principio y que ahora se ha quedado un poquito en segundo plano, pero se nota, lo cierto es que para mí la vuelve un poquito más versátil. En cuanto a fragancias parecidas, aquí sé que me vais a preguntar por Tonka Cola, me vais a preguntar incluso por Versace Blue Jeans, por Enigma Parfum de Roya. A mí lo cierto es que no se me parece en nada. De hecho, se te puede dar un aire un poquito más a fragancias basadas en la lima que a fragancias basadas en la Coca-Cola. Tonka Cola es muchísimo más densa, es muchísimo más dulce, más empalagosa. La de Roya es, bueno, sí que es cierto que tiene esa vibra un poquito a Coca-Cola, pero evidentemente lleva muchísimas más cosas. Y Versace Blue Jeans, pues bueno, también la conocemos todos y cuando pruebes esta vas a ver que no se te parece en nada. Me he apuntado algunas cositas aquí como siempre, género, edad, ocasiones, temporada y por supuesto sí merece la pena. Respecto al género, es una fragancia que veo unisex, girada un poquito hacia lo masculino. Ya os digo, esos cítricos, ese fondito limpio, aunque tiene esa parte de Coca-Cola que lo cierto es que no sé por qué se me está perdiendo ahora. Voy a aprovechar y me echo aquí un spray y analizamos un poquito las diferencias entre la salida y el secado un poquito más adelante. Pero ya os digo, si tuviese que afinar un poquito más en cuanto al género, sería para mí unisex tirando hacia lo masculino. En la salida sí que se nota muchísimo más la lima. Aquí, digamos que ya se ha perdido, entra un poquito esa parte dulce, esa parte limpia, esa parte pues que te va a recordar un poquito más a Coca-Cola con esas especias, pero la salida es riquísima, ¿eh? En cuanto a la edad, la de una fragancia bastante más juvenil que madura, es lo que me transmiten un poquito pues estas fragancias dulces, cítricas, frescas, con ese fondito dulce, con ese toquecito divertido a refresco. Y en cuanto a ocasiones de uso, la pondría de lo informal a lo semiformal. A mí esto para un evento elegante, por mucho que tenga un poquito ese fondo limpio, no sé, te recomendaría opciones mejores. La verdad es que conforme seca se va volviendo también como más verde. Es curioso. Y en cuanto a la temporada, pues para mí es ideal para la temporada que viene, primavera, y creo que sobre todo se va a defender mejor en verano. Es una fragancia para salir por ahí, para llamar la atención, porque lo cierto es que, bueno, de primeras proyecta bastante, luego es cierto que pues hay que ver tema de rendimiento, a lo mejor esto en media hora pues se ha acabado la fragancia porque es una... Pues es un perfume muy fresco, muy cítrico, que se ve pues bastante volátil y veremos a ver lo que dura. Es curioso porque no me huelen los dos sitios igual. De hecho, aquí noto muchísimo más la Coca-Cola que en el primer spray. Y finalmente, la pregunta del millón. ¿Merece la pena? Pues en base a estas primeras impresiones, es cierto que hay que esperar evolución, matices, rendimiento, lo que os he comentado antes, pues... Bueno, varias cosas. Primero de todo, es un perfume para oler bien, sin más. Muchas veces es cierto que cuando sobrepasas un precio, cuando pagas un precio elevado por una fragancia, pues esperamos ciertas cosas, ¿no? Esperamos algo un poquito más retador, un poquito más evolutivo, con más matices, más diferente, etc. Y muchas veces nos obsesionamos con que, pues, no es que este perfume lleva una lavanda que han cosechado arriba del monte donde, yo qué sé, Ra's al Ghul comenzó la Liga de las Sombras. No es que resulta que en esta botella el tapón lo han hecho de wolframio y el cristal lo han hecho, yo qué sé, lo ha hecho Joseba el de Carglass. Y sinceramente, esta es una fragancia para oler bien y para no complicarte la cabeza. Oler bien, sin más. Y segundo, que es un perfume bastante original. Eso sí, si ya conoces fragancias basadas un poquito en ese ADN de la Coca-Cola, pues puede que no te sorprenda tanto. Es un perfume que veo ideal para ambientes cálidos, para ambientes un poquito más informales. Es un perfume con el que es probable que te den algún cumplido, porque lo cierto es que, vuelvo a repetirlo, huele muy bien, aunque eso ya sabemos que es algo totalmente personal. Pero el principal contra que veo aquí es el precio. Por este precio, por esta cantidad de mililitros, en este tipo de perfumes, es que lo cierto es que hay muchísima competencia. En definitiva, y a simple vista, primeras impresiones, bueno, ya sabéis que en esto no suelo meterme, pero en fin, otro volumen de Haciendo Amigos. Es un perfume que veo algo caro para lo que ofrece. Pero ya sabéis, como siempre, aquí tenéis la palabra vosotros, tenéis que probarlo y decidir, ver cómo funciona y, por supuesto, sacar vosotros mismos vuestras propias conclusiones. A mí es un perfume que el aroma me gusta, de rendimiento creo que no va a ir mal del todo para el tipo de aroma que es. Aún así, hablaremos un poquito de él más adelante, cuando lo conozca bien y sobre todo cuando entre un poquito más el calor, que lo pueda probar, porque creo sinceramente que ahora mismo no es su época idónea. Y de nuevo os invito a probarlo, ya que saquéis vosotros mismos vuestras propias conclusiones, que al final
pues eso es lo importante, que tú lo pruebes y si te gusta, pues adelante, porque repito, huele muy bien. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios si habéis probado este nuevo Born to be Unforgettable de Killian, qué os parece. Muchísimas gracias de verdad por el apoyo que está recibiendo el canal y como siempre, si os ha gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy grande, chao.